team, and well, they just continue to get better and better. Benoit Bastien. From the routine three that we used to see, Kovacic comes in. He will be in place of Cruz, Casemiro and Modric, keep their places. Isco, who's been in very good form to start the season, and Bale either side of Cristiano Ronaldo, who has a very good track record in group stage openers, 9 goals in his last 5 group stage. Being fine after just 3 games, Georgios Donis, the Greek international, in charge now. Roy Waterman starting goal, Kalau, Rueda in the middle of that back four, Nuno Mare and Vinicius, 2 holding midfield players, Salah on that right-hand side, and Evasilio alongside Igor De Camargo, Brazilian-born, but who's actually a Belgian international. He got one of the goals in that playoff victory over Spain. Del gol de Cristiano Ronaldo se ha dado la vuelta y le ha dicho a sus ayudantes, dice, así me gusta, con rapidez. Marcelo levanta la cabeza, sirve tocadita buscando el salto de Bale, el remate arriba. La primera aproximación del partido, el futbolista gallego la pide De Camargo en la frontal del área. La pone Roberto Lago, le pega a Evecilio, el disparo tocó en la Cilio. Se prepara ese lanzamiento desde muy, muy lejos, palmea arriba Keylor Navas. Balón a córner, excelente la oportunidad para el Apoel de Nicosia, ese lanzamiento lejano de Roberto Lago. Muy lejano de Roberto Lago. Tiro excelente, esa pelota tenía muy, muy rápido. Ahí va Isco. Qué maravilla de Isco. Apertura hacia la izquierda, centro de Bale, la espera Ronaldo. Un partido de Champions, ¿quién va a marcar? Gol de Cristiano Ronaldo. Excelente la acción dirigida al contragolpe por Isco, apertura para Bale, que mete el centro preciso al segundo palo y aparece en carrera para impactar con el interior del pie derecho Cristiano Ronaldo, que de esta manera celebra su primera titularidad de este año, celebra de esta manera su regreso a la competición. Marca el Madrid, marca Ronaldo, Real Madrid 1, Apoel 0. Se esperaba a Ronaldo porque se espera. Metros para que encare Gareth Bale, mano a mano con Buros, mete el centro Bale buscando a Ronaldo. Otra vez la misma conexión, otra vez la pelota al mismo lugar, otra vez Ronaldo conectando el remate. En esta ocasión mucho más forzado, se marchó la pelota al lateral de la red. Buscaba un delantero centro el Real Madrid. Otra vez a la carga el equipo de Zidane, es Mateo Kovacic. Se le escapó esa conducción, acaba cometiendo falta sobre Nuno Moraes, que parece... Y que el costado sea a la izquierda. Isco animándose para ese pase interior, parecía incluso que amagaba con el disparo. Echamos para ver de nuevo la acción que finalizó, que se convirtió en el que de momento es el único gol del partido, esa contra. Se tiene que tirar al suelo. También Ramos pide auxilio. No, ¿eh? Pero es por temas de bota, de una, ¿no? Bota, sí, eso es. Había pedido a los utilleros que le cambiaran la bota, pero bueno, lo de Kovacic parece... Estaba con Mateo Kovacic antes de que el croata se fuera directamente al vestuario. Ya está reemplazándole sobre el terreno de... Antes de la eclosión de esta última gran generación de los Diablos Rojos. Ronaldo dentro del área, mete, recuperar posiciones en defensa. Moraes. Aquí tiene un argumento ganador del Real Madrid. Sergio Ramos, está Bale, son todos jugadores muy potentes en el juego aéreo. Esta secuencia de detalles técnicos no es que llevemos un año preparándola, ¿eh? Anticipando los chipriotas, error de Alonestis, aparece ganador Toni Kroos que le puede pegar, ahí está el disparo de Kroos que toca en un zaguero. Es Bale por la izquierda tirando centros para que lo remate Cristiano. Marcelo quiere meter el centro, lo impide desde el suelo. El Real Madrid con esa nueva apertura hacia la izquierda, de primeras Bale, Ronaldo, la ha tenido Ronaldo, la ha tenido el Real Madrid en ese centro de primeras de Gareth Bale, se acaba de salvar el Apoel. Otra vez Vinicius, intenta desbordar el brasileño, el disparo muy muy lejano, muy optimista. Ramos, la derrota, así se marchó Mario B para Holanda. Casemiro la pone para Ronaldo, consigue meter la punta. O el perdedor. Ronaldo en cara, pisa área, busca el hueco, le pega Ronaldo, muy forzado y parece que está pidiendo penalti. Sí, 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 se queja, se queja Cristiano Ronaldo con esa, o en ese disparo, mejor dicho, le tocó el defensor de la Apoel de Nicosia, hubo contacto, se queja que cambian el marcador. 1-0 para el Real Madrid. Dominio total del Real Madrid, resultado. De la Juve ante un rival de muy menor categoría, pues si el Real Madrid aprieta un poco,
Insiste por la banda derecha el equipo de Zidane. Ahí está Carvajal que prepara el centro. La pone Zidane buscando a Ronaldo. ¡Al travesaño! ¡Al travesaño! El disparo de Ronaldo que reclama con insistencia Rodrigo que ese balón ha entrado. Sí, está pidiendo ahora mismo como un loco la atención de línea y del juez de fondo, sobre todo para decirle que se puede arrancar otra vez por la izquierda, va a meter el centro, la pone Bale, el envío raso, la pelota botó dentro del área, se pide mano de Roberto Lago, sí. Y el colegiado indica penalti, Rodrigo. Penalti, lo ha visto, estaba de cara el árbitro, hay protestas ahora de Carlao, de Jesús Rueda, del propio Roberto Lago, también de Moraes, pero lo ha visto claro el árbitro Bastián, que no se lo ha pensado, así que ahí va Cristiano Ronaldo, que ha cogido la pelota, así que va a ser el encargado. Va a ejecutar Ronaldo buscando el segundo, le pega el 7, Ronaldo, a guardar. ¡No! ¡Gol! Del Real Madrid en el 50. Otro de Cristiano Ronaldo. Ejecutó con potencia raso. Se la queda Kroos, cambia de ritmo, hay falta y fíjate, casi una hora sin tarjetas. Y Rodrigo, dos en un minuto. Sí, ahí está, para Salai, que ni se lo pensó el árbitro. Además había ganado muy bien la posición. Ahí está Casemiro. Deja atrás a Loneftis, balón para Ronaldo, bandera arriba, no vale. Anulada la acción. Bueno, el Real Madrid. Error de Rueda, Modric lo quiere penalizar, ya está dentro del área, Modric para Ronaldo, Ronaldo deja atrás, Isco. La saca Waterman, la saca Waterman, ahí estaba el de los eso jugadores es. De Zidane, Rodri. No, y menos la de Cristiano Ronaldo, que ahora sí que ha visto penalti. Yo creo que es más penalti este por lo que hemos visto a Vega que el anterior. Sí, posiblemente. Entra en su lugar el argentino Agustín Farías, fichaje tal, ahí aparece Casemiro, se la queda ante Isco, Isco que se anima, Isco arriba, arriba el disparo de Isco, otra para buscar posición de remate, la pone Marcelo, segundo palo, el remate de Bale, ¡Ramos! ¡No! ¡Gol! Del Real Madrid del 60. Sergio Ramos, él había interceptado, él había arrancado la jugada y se animó, se sumó, esperando la oportunidad para finalizar y lo hizo de una manera no sé si esperada, incluso diría que poco ortodoxa, chilena muy flojita, en posición muy forzada, metiendo la puntera para superar a Bale. Entrega para Isco, le acompaña Casemiro, más de Isco, le pega Isco, desviado. El gallo Farías, se la quedó Isco, la pone Isco para Ronaldo, aquí en el tercero Ronaldo, se encuentra con Waterman. Hay ganas de verlo a Ceballos. Tiene el apoyo en corto de Ceballos, vende el centro Carvajal, balón rebotado, lo pelea Ronaldo. Ahora, hay un gesto que es inequívoco, el de los compañeros, sobre todo Marcelo. Y Sergio Ramos. El número puesto seguramente Bale, pero la pone Modric, Ronaldo. Fuera el tercero, fuera. No. Bandera arriba, Rodri. Sí, sí, anulado, Se desespera Cristiano Ronaldo porque ya estaba casi celebrando hasta que le han avisado de que en línea había levantado la bandería. Ahora dice que así, un poco justo. Exactamente, fue al suelo en el momento justo y de la barrida sacó un gol que por desgracia para él no ha sido válido. Ese lance entre Ronaldo y Mayoral fue el último del partido. Se acabó el choque en el estadio Santiago Bernabéu. El campeón empieza la defensa del título con muy buen pie. 3-0 frente al Apoel de Nicosia con doblete de Ronaldo y gol también de Sergio Ramos. Ahí tenemos a Ronaldo y Mayoral conversando, seguramente comentando ese último lance en el que anotaba sí, el sí. Canterano del Real Madrid, pero la acción estaba previamente invalidada por fuera de juego. Se reúnen los jugadores en el círculo central aplaudiendo el apoyo de la grada, mientras poco a poco empiezan a desfilar hacia los vestuarios y de camino uno de los integrantes del equipo del Real Madrid conversará con Rodrigo Fáez en el micrófono de Bein Sports. 3-0 empezó. Todos quieren hablar con Rodrigo Fáez, todos. Pasa que Rodrigo tendrá que elegir a uno. Pues mientras se da y finaliza ese proceso de selección, está Rodrigo Fáez ya preparado para entrevistar a los protagonistas. Los jugadores poco a poco